En clase les mencionaron la palabra semiología, o la ciencia que estudia los sistemas de signos como ser lenguas, códigos y señalizaciones. En nuestra sociedad, el uso de los signos gráficos es muy común. Hoy veremos que existen diferentes tipos. Comencemos con los íconos. Estas son imágenes que tienen un significado igual o similar al objeto que representan. Por ejemplo, un dibujo de una casa para representar eso mismo, una casa, o el continente americano para representar América. Los íconos no dejan mucho a la imaginación. También están los símbolos. Es parecido al ícono, en que es una imagen gráfica, pero el símbolo no es necesariamente una imagen exacta de lo que representa. Más bien, se sabe que representa algo porque ya tiene un significado consensuado en la sociedad. Un ejemplo es un dibujo de una paloma para referirse a la paz. O muchas de las señales del tráfico, que podemos entenderlas solo si hemos aprendido su significado. Créanlo o no, los signos no necesariamente tienen que ser un dibujo o imagen. Existen los indicios, que son un signo natural que representa algo. Por ejemplo, el humo es un indicio de fuego. Una nube es un indicio de lluvia, mientras que un rayo puede ser un indicio de una tormenta. Ahora veamos algunos de los símbolos que se pueden encontrar comúnmente, a ver si los conocen. ¡Correcto! Este símbolo significa reciclaje. ¡Muy bien! El signo de acceso para discapacitados. Este es un símbolo muy importante que deben conocer todos, el que indica una salida de emergencia. A ver si conocen este. ¡Correcto! Este es el símbolo de tránsito que indica a los conductores que deben ceder el paso a otros vehículos. Esta señal indica que se aproximan a un aeropuerto. Hoy vimos los tipos de signos y algunos de los más comunes. Estoy seguro que cuando vayan a casa estarán atentos a cuáles se encuentran.